Bueno, pues estamos en esta mañana en el pabellón municipal de deportes de Pedrera con el concejal de deportes, que es Omar Jiménez. Muy buenos días. Buenos días. Tiempos buenos corren para el deporte y aquí lo estamos viendo después de una festividad, como nos comentaba el monitor Boba, que incluso faltando mucha gente vemos un gran grupo nutrido de gente. Pues la verdad es que sí, que es un día en el que falta mucha gente, muchas personas, como ya ha comentado el monitor, pero como bien dice, se puede ver que es un número grandísimo, ¿no? Siempre, este colectivo siempre es muy fiel a sus actividades, ¿no? Son gente que están siempre dispuestas a todo lo que se propone desde la Consejería de Deporte y todo el trabajo que planteamos, y aquí está, ¿no? Aquí está el fruto de esto, que la verdad es que es una alegría para nosotros, por supuesto. Unas personas que repiten porque ya los hemos estado saludando y diciéndoles, estos son nuestros compañeros a los que visitamos todos los años también en la piscina municipal, y que además de ser un grupo de los considerados los mayores, tienen una vitalidad increíble. Pues sí, es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que es un grupo muy fiel porque, como bien dice, repite prácticamente todos los años, ¿no? Es el mismo grupo, incluso se van sumando más gente, ¿no? Aún, por eso ya os conocen, ¿no? Me conocen, ¿no? Y todo el mundo se conoce aquí, y son prácticamente la misma gente que vemos también en la piscina, ¿no? En verano. Y bueno, como he dicho ya, ¿no? Es una alegría muy grande porque es un colectivo que sabemos que siempre cumple con las actividades, y vamos a seguir trabajando porque tengan su forma de hacer el deporte, ¿no? Porque ellos en su propia vida están viendo que el deporte hace muy bien también a estas edades, y como vemos es el fruto.
Además, no solo estarán esta jornada y este tiempo de espacio en el pabellón municipal para los mayores. Acaba de comenzar el día y nos quedan muchísimas más actividades por delante, no solo en la jornada de mañana, sino también por la tarde. Por supuesto, tenemos prácticamente pues lo que queda de semana para que sigan con el mantenimiento y demás. Y bueno, aparte de esto también, pues todo lo que tengamos programado desde la concejalía, ¿no? Que también solemos hacer algunas marchas a pie, que a ellos y a ellas les gusta muchísimo, ¿no? El hacer una marcha a pie y recordar juegos populares, ¿no? Antiguos y demás, que a ellos que les gusta, y bueno, también estamos trabajando en eso para poder hacerlo no sabemos seguro la fecha, pero seguramente haremos algo. Y nada, que seguro que van a participar masivamente, como ya han hecho en otras anteriores. Muchísimas gracias. A ti, Loli. Municipal de Deportes y nos van a comentar cómo están siendo estas jornadas y cómo llevan la actividad deportiva. Muy buenos días. Buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. De aquí salimos nuevos, porque esto es, vaya, una terapia para nosotros. Fuente de vitalidad. Salimos de aquí y ya estamos todo el día marchando. No te estás quieta. Y esto es un profesor que tenemos, que esto es de lo mejor que tenemos. Y además acompañado por un gran número de personas de Pedrera. Pero el profesor va a una cosa mala. Eso tiene un corazón de oro. ¿Contentos con Boba? Contento, contentísimo. Porque nos lleva a un ritmo que nosotros podemos ir. ¿Vale? Como dicen, tranquilo, respirar. Eso vale mucho. Claro. Y la Pepe también me apaña. Contenta y feliz por venir cada mañana al pabellón. Mañana. Cuando llega a las 9:15, las 10:15, y tú ya está con los pantalones puestos para venir, sí. Y además que cambia muchísimo la vitalidad de una persona. Te cambia, porque ya hablas con una, hablas con otra y te cambia. Y eso te vale para mucho. Es una terapia lo que tenemos para la gente mayor. Contenta y a seguir con ella. Contenta. Pues arriba, el step. Venga, nada, ya. Ponernos en forma, ¿verdad? Sí, a ponernos en forma, que esto es lo más bueno que hay. Hace deporte, que es muy saludable, y haciéndolo para los que lo pueden hacer moderadamente, pues estupendo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues llevo desde que empezó, el día 1. Claro. ¿Está contenta? Contentísima estoy. Porque la verdad es que se pone uno en forma. Y se encuentra uno rápidamente la mejoría. Mejoría en todo. En todo. A seguir, a seguir. A seguir, a seguir. La verdad. No puedo soportar. Porque venía un poquito tarde. Ya pilla el ritmo perfectamente. Continuamos a muy buen ritmo, Josefa. Buenos días. Buenos días. Aquí con la actividad deportiva a tope para a tope. Rejuvenecerse. Con 75 que voy a cumplir en marzo. Que a lo mejor soy la mayor de aquí. ¿No? Posiblemente sea de las mayores, pero bueno. Bueno. Pero continúa la actividad deportiva ritmo que no hay quien lo pare. Y que este año me he tragado la piscina entera. Sí, que la vimos allí, sí, en la piscina municipal, sí, también, con las actividades. Hay que tener ritmo, claro que sí. Porque, ¿qué te parece? Estupendo. ¡Qué guapa eres! ¿Y qué tal con los monitores? Muy bien.
lo mismo con el Oba, con este, la Pepe, este, mi Carmelanta, sí, pero también hago, son dos papas, ¿sabes? Y se hace lo que las cámaras también. Muchísimas gracias por el piropo. Gracias. Bueno, Josefa, continuar. Lo tenemos. Adiós. Municipal de Deporte, y que este ritmo que no pare. Que no pare, que no pare. ¿Cuánto tiempo llevas practicando? Yo llevo mucho tiempo. Lo que pasa es que son dos veces desde el lunes a jueves. El viernes no tenemos, pero yo el lunes no puedo venir porque estoy en la pintura. Pero además días vengo. Vamos muy bien. A darle agilidad y movimiento al cuerpo. Entonces, a perder kilito y a ponerse bien. Ellos que son muy buenos también, me empujan mucho. Y además tenemos bien. Ahora también nuevos monitores, los monitores de sí, práctica. También, también tres, dos niñas y un niño también muy apañado. Muy buenos, que son muy bien. Estamos muy contentos. Con muchas ganas de aprender. Con muchas ganas de aprender y de perder kilitos. No es el plato, es tener que venir aquí también. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias a ti, sos guapa. Veteranía de estas actividades deportivas. Muy buenos días. Buenos días. Año tras año continuamos y eso es porque la salud se refleja en esta actividad. Vaya, nosotros nos llevamos muchísimos años ya y esto es una cosa, vaya, que yo me encuentro muy bien y esto va muy bien. Y aquí allá los mayores vamos bien, muy bien esto. Para los mayores y para los no. Hombre, más mayores para todo el mundo. También. El deporte es bueno para todo el mundo, ¿sabes? Pero vaya, que yo me encuentro muy bien y yo llevo ya mucho tiempo y vaya, esto cuando llega la mañana lo primero que hace uno es venirse corriendo a buscar de la gimnasia. ¿Contento? Bueno. Para pasar un buen rato. Bueno, quizás. Nosotros yo, ya te digo, la gimnasia es fundamental para mí. Lo hablábamos antes luego, con Leo, también tenéis monitores sí. Nuevos. Tenemos los muchachos también, sí, los de práctica también, los muchachos. Que vienen bien. A aprender de vosotros. Hombre, vienen también. Hombre, también, también. Aunque nosotros tenemos nuestro boba, que es lo mejor que tenemos. Vaya, eso es, vamos, eso es una maravilla. Hombre, será sin desprestigiarlo a eso. Pero es que llevamos muchísimos años ya con esto. Porque, nada, muy bien, esto no nos debe de faltar. Vale, vale. Bueno, y también en este tiempo el pabellón municipal de deportes cuenta con algunos de los monitores que están dando sus prácticas en este tiempo. Muy buenos días, Juli. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van estas actividades en el pabellón municipal de deportes? Muy bien, muy contenta y sobre todo con este tipo de personas, las personas mayores que nos animan a nosotros, en vez de nosotros a ellos, ellos a nosotros. Están súper contentos por lo que nos van comentando por ahí con vosotros. Sí, pues yo me alegro, yo también estoy muy contenta con ellos. Sí. Y bueno, ¿y qué más deciros? Que eso, que nos alegra las mañanas, estamos aquí todas las mañanas con ellos y son una alegría. ¿Qué se puede aprender de ellos? Muchísimas cosas, porque además de que nos dan lecciones así, de que ellos pueden, aunque estén en las condiciones que no, ellos pueden y nos dan lecciones a nosotros. Y bueno, y estamos muy muy contentos con ellos los tres. Vamos a preguntarle también a tus compañeros, a ver qué tal. Gracias, Juli. Bueno, pues
vamos a pillar a otro de los monitores de práctica. ¿Qué tal la experiencia en el pabellón municipal de deportes con estas grandes personas? Pues muy buena experiencia, muy bonita, hemos disfrutado aquí, pues esto es una maravilla trabajar con esta persona que pone tanto interés a lo que es el ejercicio. Estoy muy, muy contento. Y además con este pedazo de referente en Pedrera, con Boba. Este pedazo de referente, yo me he criado con él aquí en la escuela de baloncesto. Y me he criado con él y un pedazo de referente y ojalá pueda yo trabajar aquí como es. Muchísimas gracias por atendernos, a seguir. A ustedes. Uno, dos, cambio. Y bueno, aquí tenemos a la tercera de las monitoras de práctica. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas prácticas aquí en el pabellón municipal de deportes con este grupo de mayores? Es muy divertido, hacer muchas actividades y muy bien. ¿Contenta con la progresión? Sí, muy contenta. ¡Cambio! ¿Qué tal con este grupo? Muy bien, marcha. Es muy bueno, muy bonito y se aprende mucho con él, sobre todo con los mayores y súper bien. ¿Cuáles de las experiencias que más te gusta, de las que estás pudiendo realizar aquí en el pabellón municipal de deportes? Uno como estar con los mayores, que nunca habíamos estado, y una de las cosas que más nos ha gustado, que se hace diferentes actividades, como ya se ve. Para los niños normalmente no se hace, se hace más deporte, y con los mayores hacemos más ejercicio, estamos más con ellos, reímos más, mucho mejor. Otro sector diferente que también le aporta al deporte. Pues, yo qué sé, muchas cosas. Es muy bueno, de salud y para todo. Sí, en ellos mucho mejor y rejuvenecido. Sí, se mueve mucho mejor, hace más ejercicio, tiene mejor salud. Una de las cosas es que hace más movimiento con los músculos, no está solo en casa y da mucho mejor. Y es más divertido con los amigos. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias. De nada. Muy buenos días. Te pillé por sorpresa. No esperaba. No fallamos en estas actividades deportivas en todo el año. Todo el año. Yo soy fija. Cuando no vengo es porque no puedo venir. Pero vaya, me gusta mucho, ¿eh? Además que me siento bien, ¿eh? Mi cuerpo, todo. Además, me gusta relacionarme con la gente. Y como siempre vemos un grupito muy apañado. Pues disfrutamos mucho, la verdad, ¿eh? Yo me lo paso de lujo. ¿Cuánto tiempo lleva practicando deporte? Muchos años. Por lo menos 8 años o 10 llevo viniendo. Y alternando ese otoño-invierno con el verano en la piscina municipal. Aparte, por la mañana voy a andar. A las 8 de la mañana, invierno y verano, voy todos los días a andar. Luego vengo aquí y luego en verano me voy a la piscina. Vaya que lo disfruto, ¿eh? ¿Y así se queda el cuerpo que tiene? Muy bien, muy bien. La verdad que sí, ¿eh? Además, que muchas veces dice no tengo tiempo. Sí hay tiempo. Sí, una horita. Aparte que luego tú llegas a casa y las cosas y todo te cunde más. Una persona muchísimo más activa. Te cuesta menos trabajo de desempeñar las cosas. Vaya que yo estoy súper contenta. Mientras yo pueda, aunque sea con un bastón, vengo. Claro que sí. Así debe de ser. Bueno, gracias por atendernos. Venga.
siempre estoy con mi pareja. ¿Vale? Aquí. Un, dos, tres, punta. Un, dos, tres, punta. ¿Vale? Y luego hacíamos el movimiento con la derecha, el cuadrado. El de un, dos, tres, punta. Un, dos, tres, punta. Un, dos, tres, punta. Un, dos, tres, punta. Venga, que nos vamos a sentir perfecto, venga, vamos. Venga, pensad que bailamos con la pareja, ¿eh? Eso es, piso. Venga, nos vamos con la derecha, suave, hago. Un, dos, tres, punta. Un, tres, punta. Tres, punta. Venga, y ahora entro más rápido. Un, dos, tres, punta. Punta, un, dos, tres, punta. Eso es. La cadera, ¿eh? Un, dos, tres, punta. Lo tenemos el ritmo ya, ¿verdad? Un, dos, tres, punta. Punta. Vamos a empezar con los cambios, ¿eh? Un, dos, tres, punta. Cambio. Un, dos, tres, punta. Y cambio. Un, dos, tres, punta. Muy bien. Cambio. Punta. Cambio. Eso es, repetimos. Entro, cambio. Thank you.
Thank you.